Ante la contingencia sanitaria por COVID-19, los pacientes con VIH-SIDA en el estado de Veracruz se han quedado sin la atención médica requerida, pues los recursos destinados al suministro de medicamentos se han enfocado a atender la pandemia. La presidenta del grupo multisectorial VIH-SIDA, Patricia Ponce, señaló que se ha vuelto una situación grave, pues quienes acuden a los hospitales del sector salud estatal son una población en extrema pobreza, los cuales requieren de sus tratamientos y simplemente les informan que no los hay, dejándolos morir ante su padecimiento. El desabasto de los medicamentos fundamentalmente lo hemos vivido en el estado de Veracruz, en el IMSS, en el ISSSTE y en Pemex. Esto lo venimos arrastrando todo el año 2019 y frente a la pandemia del COVID esto se ha agudizado. Pero no solo no cuentan con los fármacos, sino que tampoco tienen acceso a sus consultas médicas y mucho menos a los análisis clínicos que deben realizarse, lo cual está generando mayor número de defunciones e incluso nacimientos con el virus al no haber hospitales para la atención de este sector, pues los convirtieron en nosocomios COVID. La activista advirtió que este se podría volver un problema de salud pública complicado, derivado al incremento de contagios por la falta de prevención, además de la muerte de miles de veracruzanos al no tener acceso a la salud. Las consultas que requiere una persona con VIH, porque en el caso de los hospitales de Veracruz, la atención de los CAPACIT está dentro de los hospitales regionales, mismos que todos, en el caso veracruzano, se han convertido en COVID. Por lo tanto, el problema también va a repercutir en varios aspectos, no solamente en la posibilidad de que desarrollen SIDA, no solamente en la posibilidad de que tengan problemas de salud más graves y además va a incrementarse la mortalidad. Lamentó que se hayan recortado recursos para atender este tipo de padecimientos, los cuales también presentan un problema fuerte y de mortandad si no es atendido en tiempo y forma. Muchos de los recursos dedicados al VIH se están desviando para el COVID, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder ahí también? Pues el problema que va a suceder es que vamos a tener la expansión de un problema de salud pública. No hay respuesta. Porque no hay recursos. Hay que recordar que entre enero y mayo de este año, es decir, ya frente a la propia epidemia del COVID, hubo una reducción del presupuesto a la Secretaría de Salud Federal del 1.5%, que no es menor porque estamos hablando de 1,000 millones de pesos. Según datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, el estado de Veracruz se encuentra en el primer lugar en casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida y el segundo en contagios del virus de inmunodeficiencia humana, además del primer estado con más muertes de mujeres por esta enfermedad. Sara Landa, Mega Noticias.